Hola, pues ya llevan rato pidiéndome que regresen las recetas de mil pesos. Y el día de hoy vamos a hacer una que llevan mucho tiempo pidiéndome, pasta. Vamos a intentar hacer una pasta de lujo, una pasta gourmet con los mejores ingredientes. Esta vez van a ser 4 recetas. Esta vez las recetas van a ser edición especial en España, porque estamos acá. Entonces vamos a salir a buscar a supermercados, a mercados, a tienditas, los mejores ingredientes, los ingredientes más extraños. Vamos a experimentar un poco, los vamos a cocinar y vamos a hacer estas recetas gourmet a nuestro estilo. Ustedes saben cómo cocino yo, ya me han visto antes. Así que vamos a hacer esta pasta, vamos a ver qué encontramos. Acompáñame. Tenemos pasta fresca hecha a mano y es rellena con trufa. Creo que esta va a ser la pasta que vamos a preparar. Al parecer, estos huevitos de aquí son sales especiales y se llaman soso. Hay de distintos colores y sabores y de este lado hay una dorada. Hay flor de sal sabor brasa, hay flor de sal Minerva. No sé qué signifique, la verdad. Tenemos flor de sal Atenea, tampoco sé qué es. Esta de aquí es flor de sal Afrodita. Pero bueno, nosotros, como estamos cocinando gourmet el día de hoy, nos vamos a llevar las doradas, a ver qué tal están. Literal, venden estos saleros dorados. Y esta es flor de sal, pimienta ahumada, premium sea salt and smoked pepper. O sea, esto es ahumado y cuesta 13 euros. Este es el dorado y creo que es el más lujoso. Así que vamos a llevar este. Obviamente lo vamos a usar en todas las recetas. Esto de aquí es atún en aceite de oliva, como el que nos gusta, pero obviamente mucho más caro. Vean, este cuesta 33 euros, que es el bonito del norte. Vamos a llevar estos tomates deshidratados para nuestra super pasta de lujo. Acabamos de encontrar este que se llama Alvesi con trufa. Vienen en un cilindro transparente y también es pasta, pero esta está hecha con trufa. Entonces probablemente llevemos una de la fresca y una de estas, que también debe ser hecha a mano. No sé, voy a seguir mi instinto. Esta se ve un poquito más gruesa, entonces se ve más interesante. Creo que las dos tienen trufa, así que vamos a llevar esta de aquí. Creo que esto nos puede servir para nuestras pastas. Una es rojo picante y la otra es cilantro. Además me gusta que están hechas en Canarias, así que creo que esto podría estar interesante. Vamos a llevarlo al romero, uno de estos. Y ese, ¿cuál es la medida más pequeña que se puede? Ok, ah, bueno, pues estaría bien 100, 200 gramos de ese. Ya se armó. Ya tenemos, perdón, estoy muy emocionado porque literal este es un video que me llevan pidiendo años. Pocas veces pasa que te piden un video durante años y por fin se los puedo ofrecer, se los puedo dar. Y aquí estamos, amigos, echándole ganas. Ya tenemos los ingredientes, estoy muy emocionado. Te los voy a ir mostrando, luego los vamos a abrir, luego los vamos a ir echando uno por uno. Vamos a cocinar, relájate. Puedes cocinar sin pantalones, nada más si te cae agua caliente por allá, lo siento mucho. Y le quiero mandar un saludo a quienes se juntan en familia a ver los videos. La verdad es que ustedes me inspiran y me encanta que puedan juntarse a ver este tipo de contenido. Me emociona mucho saber eso. Me emociona que se juntan a ver amigos o que se juntan a ver en pareja los videos. Neta, muchas gracias. Pero si estás tú solo, tú sola, estamos tú y yo juntos. Así que vamos a empezar a cocinar. Te voy a enseñar lo que compré. Neta, estoy muy emocionado por esto. Además, los ingredientes. O sea, salir a buscar los ingredientes y estar pidiendo en cada lugar de que, a ver, ¿qué es lo mejor que tienes de este tipo de cosa? Obviamente sin pasarnos de lanza, porque algo que he aprendido es que no se trata de que sea caro, se trata de que sea extraño, lo cual para mí es bueno. Lo extraño es bueno para mí, lo raro es bueno para mí, pero que sea de calidad. Y a veces hay cosas muy baratas que son de buena calidad. Pero bueno, te voy a mostrar lo que compré. Espero que te emociones tanto como yo con esto, porque nos tiene que quedar deliciosa esta pasta, estas pastas. Estoy orgulloso y emocionado de presentarte nuestros ingredientes. Primero tenemos delicia al tartufo de Urbani Tartufi, que es una pasta con trufa. Había una que venía en un cilindro que era un poco más cara, pero esta me gusta que tenía como puntitos, que quiere decir que tiene más sabor. La otra se veía mucho más simple. No sé, yo siento que tiene los pedazos más grandes de trufa. Estoy salivando, estoy extremadamente
extremadamente emocionado. Aquí puedes apreciar los puntitos de la pasta. Se puede ver la trufa desde afuera de la caja. Y aquí tenemos las trufas recién levantadas. Así que esta es nuestra pasta número uno. La temática de nuestro menú del día de hoy es la trufa, porque también compramos estas que están rellenas. Estas estaban en el refrigerador, así que las vamos a meter, según esto, en 2 minutos en el agua caliente y están casi listas. Así que esto me tiene bastante emocionado. Pasta rellena hecha a mano con trufa, y aquí podemos verla. Esta nos costó casi 5 euros y esta creo que es la pasta más cara que he comprado en mi vida. Y había otras más caras, pero no quise pasarme de lanza, la verdad. Esta costó 13.50. O sea que esta nos costó casi 100 pesos, pero esta nos costó 293 pesos. Espero que valga la pena. Te recuerdo que este programa no lo teníamos desde hace 2 años porque es un programa de edición limitada, porque cuesta mucho más trabajo salir a buscar los ingredientes, a veces pelearme con las personas que los venden porque dicen, no, ¿cómo vas a poner esa carne en una hamburguesa? No, ¿cómo vas a poner ese queso en una pasta? Y yo, ¡ey, espera! No hay reglas para esto, no le estamos haciendo daño a nadie. Relájate, solo queremos comer delicioso y experimentar un poco, porque para eso es la vida. Sí, costó 293, así que espero que me quede rica. Espero puedas apoyar esta sección porque de verdad me gusta un chorro y sé que a muchos de ustedes les gusta, así que espero que le vaya chido para que podamos hacer más programas de comida de 1000 pesos. Luego tenemos a estos amiguitos. Es una salsa verde y una salsa de pimiento, y el otro es pimiento verde. Están hechas en las Canarias. Aquí podemos ver el sellito, que son 100% hechas en las Canarias. Se llaman mojos canarios. Yo creo que le vamos a poner un poquito de cada una a las dos. Vamos a ver qué tal nos queda. Amigos, esto es una locura. Me siento Harry Potter. Compramos un huevo dorado, amigos. Un huevo dorado. Flor de sal, pimienta ahumada, premium sea salt and smoked pepper. Son 100 gramos. Y estos 100 gramos nos costaron 13.90, o sea, 300 pesos. Es una locura perderte. Yo sé que no he sido... Perdón. Pero sí es una locura esto. Es una locura. Pero lo estoy haciendo por ti y por mí, porque tenemos que trabajar en esta relación y sé que tengo que poner de mi parte. Esta es mi parte. Le estoy echando un chingo de huevos dorados. Perdón por mis chistes malos. Tengo que hacerlos. Tenemos queso. Este queso es especial. Este queso es para amar. Este queso ahorita lo vamos a abrir. Que si mal no recuerdo tiene especias. Huele fuertísimo. Vean eso. Ahorita se los voy a mostrar de cerca. Ese queso nos costó como 150 pesos más o menos. Y solo pedí como 100 gramos. Y por último, tomate deshidratado, que también nos costó alrededor de 100 pesos. Pero tenemos el frasco completo, así que seguro lo vamos a usar en otras recetas. Todo lo vamos a usar en otras recetas. Así que, muy bien, muy bien. Vamos a empezar a calentar el agua. Vamos a meter nuestras pastas, obviamente separadas, porque una va a tardar un poquito más en cocer que la otra. Pero manos a la obra. Aquí tenemos la primera. Esta es de trufa, son las rellenas. Vienen en una cajita como si pudieras meterlo al microondas, pero obviamente lo vamos a meter en agua. Tenemos que romperlo, aunque sea hermoso el empaque. Y aquí vienen. No son muchas piezas, de hecho las puedes contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 piececitas de pasta, pero se ve que valen la pena. ¡Ay, no puedo! ¡Ay, no puedo! Espérenme. No, que no. No, que no. No, que no, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Acuchillé una! Lo siento. Aquí las tenemos. Vienen un poco congeladitas. Traen un poco de queso. Así que vamos a echarlas. Huelen demasiado delicioso. Son tan hermosas que vamos a echar una por una. De verdad, huelen muy, 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 muy bien. Tenemos esta preciosidad. Estas también tienen trufa. Vienen en esta cajita, dentro de una bolsa. Vamos a sacarlas. Cuando abrí las rellenas, no te pases, me olí los dedos y fue como, wow, qué delicia. Huele a queso, huele delicioso. Ahora vamos a abrir estas. De hecho, vienen dobladas. Uf, tienen un
olor súper fuerte. Vienen así como si fueran pincitas. ¡Wow! Casi me saco un ojo. No es un espagueti largo, en sí vienen así. Se puede apreciar que es como un doblez. En realidad es como una cuerdita. Vamos a echar nuestra pasta. Pues le echamos toda, ¿no? Si no, ¿cuándo? ¿Cuándo la hacemos? Ahora sí que está hirviendo, ya podemos empezar a meter completamente la pasta, que se sumerja, que tome unas clases ahí de buceo. Ahora sí, toda va a estar cocida por igual. El momento de la verdad está aquí. El huevito de oro. Vamos a abrirlo. Este lado tiene como un hoyito, así que me imagino que le tenemos que jalar. ¿O le tenemos que dar vuelta o qué? ¡No entiendo! Le jalamos y viene con una pequeña calcomanía para jalar. Súper frágil. Y creo que por ahí sale la pimienta y la sal. ¡Qué locura! ¿Qué es esto? ¡Qué buen empaquetado! Bueno, lo menos que podemos hacer es probar esto. No sé si sea sal normal y solo nos vendieron el que venga empaquetado de una manera muy genial. Pero vamos a echarnos un poco aquí. ¡Órale! ¡Maldita sea! ¡Sabe delicioso! No sé qué le hacen a la pimienta, pero ¡wow! Está muy bueno. Vamos a proceder a abrir nuestros tomatitos. ¿Listo? Parecen chiles. Amo los tomates deshidratados. ¡Qué rico! Esto obviamente se lo vamos a echar al que tiene forma alargada. Tenemos nuestro queso. Huele súper, súper fuerte. Se alcanzan a apreciar las hierbas, de hecho, ahí. Así que vamos a rallar un poquito para echárselo a nuestra pasta. Me da mucha curiosidad probar el queso solito. Ya sé que va a ser muy fuerte este sabor, pero seguro va a ser delicioso. Vamos a ver. Aquí alcanzas a ver la hierba, que está verdoso todavía. ¡Wow! Súper fuerte. Está durito. Obviamente no es nada suave. No sé si sea un queso para derretirse. No lo creo. No sé mucho de quesos, pero vamos a rallarlo. Un saludo para quienes estaban en el lado oscuro de YouTube y de repente llegaron aquí y ahora estás a las 4 de la mañana viendo un vato rallar queso. Soy tu fan, gracias por llevar esta vida que llevas. No todo mundo puede vivir la vida loca. ¡Voilà! Vamos a echarle los tomates. Ahora vamos a abrir nuestras salsas. Se llaman guachinerfe. Tienen un nombre muy raro. Tenemos la verde de este lado y la roja de este otro. Vamos a abrirlas. ¡Oh, Dios! Es más difícil de lo que pensé. ¡Oh, no! Vamos a abrir nuestras salsas. No sé si soy débil o tengo las manos grasositas. Necesito una toalla. Eso fue más difícil de lo que pensé. Tuve que dejar de grabar porque estaba siendo humillado por ese par de vasitos. Además iba a acabar la batería y la memoria. Pero logré abrirlos, fuera de cámara, pero logré abrirlos. Pasó tanto tiempo que tuve que buscar tutoriales en YouTube. Pero mira eso, mira quién ganó ahora. Salsa verde, listo. Y bueno, llegó la hora de probarlos. No huele tan fuerte, huele como a pimiento. Uf, wow, esto es delicioso y sí pica. Y es difícil encontrar cosas que piquen. Wow, pica un buen. ¡Oh! Wow, esto es muy emocionante, es un gran descubrimiento, es un gran avance para la humanidad. Si eres mexicano y andas en España y estás buscando algo picante, encontré algo muy bueno. Y ahora el color verde, vamos a probarlo. Viene como un pequeño remolino, es una cremita. Vamos a probarlo. Esto es de cilantro. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Qué buena elección, eh! Nos rifamos, la verdad. Para probar el verdadero sabor de las salsas, lo que vamos a hacer es que vamos a servirnos en 4 platos. 2 con salsa y 2 sin salsa. Thank you.
aquí está nuestro plato. Vamos a agregarle un poco de queso arriba. Uf. Y un poco de nuestra salsa, la cual ya calentamos tantito. No le podemos echar demasiada porque es picante. A nuestro siguiente plato lo queremos bastante natural, pero le vamos a echar de la salecita del huevito, lo cual creo que le va a dar un toque increíble a nuestra pasta. Huele súper, súper fuerte. No pensé que esto fuera a oler tanto, pero no es solo sal. Sí huele muy pasado de lanza. Vamos a ver qué tal sabe. Y luego nuestros siguientes platillos, la pasta rellena hecha a mano. A esta le vamos a poner bastante de nuestra salsa que lleva cilantro para que agarre saborcito. A esta le vamos a poner un poco de nuestro huevito dorado y queso. Ok, amigos, acabamos de cocinar. Ya tenemos nuestros cuatro platos. Recordemos que son dos tipos de salsas, dos tipos de pasta, y unos no tienen salsa para poder probar la pasta natural. Así que estoy muy emocionado. Gracias por acompañarme. No pensé que lo lograríamos. Sudé durante mucho tiempo y rallar ese queso fue difícil, pero lo más difícil fue abrir esos pinches frascos. De verdad fue todo un reto. Tardé mucho, ya se hizo de noche, pero lo logramos. Ya tenemos nuestras recetas, así que llegó el momento de probar estas delicias. Señora que nos ve allá en casita, estoy muy emocionado de presentarle estas delicias. O sea, hemos trabajado en equipo con estos grandes héroes de la cocina. El huevito, la salsa verde, la salsa roja, el rallador, el tomate, pero sobre todo tú. Tú has estado aquí durante todo el proceso y ahora viene la recompensa. Estos episodios son por tiempo limitado, no son cosas fáciles de hacer y sobre todo es difícil pensar en qué ingredientes podrían ir bien juntos, pero encontramos estas pastas rellenas de trufa y me dispongo a dar el primer bocado. Esta tiene queso, tiene salsa, tiene trufa, tiene tomate deshidratado. Estoy salivando como loco, espero no enchilarme demasiado. Ni siquiera la puedo agarrar, perdón. ¡Ya, déjate! Soy el peor. Este tenedor no me está ayudando nada. ¡No! ¿Qué está pasando? Se salió de control. Vamos a probar este bocado con tomatito. ¡Wow! ¡Qué extremo está esto! ¡Qué intensidad de sabor! ¡Qué delicia! De verdad, el tomate deshidratado, el queso, la salsa. ¡Wow! Vamos a probarlo solito. Este sí trae tomatito y todo, pero le pusimos de la sal del huevito. No manches, esa sal es milagrosa. O sea, no digo que valga lo que vale, porque sí es muy caro para hacer sal y pimienta, pero lo vale. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Por qué? ¿Por qué está tan rico? Ok, ahora vamos a probar los rellenos que tienen trufa. Son rellenos, tienen queso y le echamos el huevito. No sé, algo les falta a estos. Son buenos, pero creo que el relleno lo arruinó un poco. Me encanta la consistencia de la pasta. No sé, vamos a probar este con salsa de cilantro. Tal vez la salsa de cilantro nos salve en esta ocasión. ¡No! ¡Wow! La salsa de cilantro salvó esta pasta. No digo que sea mala sola, pero esta salsa la hace una digna competidora de su... ¡Te antojó tanto que hiciste que volara mi pasta! ¡Esto nunca había pasado! ¿Qué clase de poderes psíquicos tienes? ¡Espérate! ¡Me hiciste ojo! No sé cómo se diga, pero cuando a alguien se le antoja la comida de alguien más, dicen que se le cae, ¿no? Es una leyenda urbana, es un mito de la comida. Creo que se te antojó mi pasta. ¿Sabes qué? No te culpo. Señor en casita, intente hacer esto, neta, es delicioso. No se necesita la pasta cara. Lo único que se necesita es sal, pimienta, mucho amor. Y sí encontrar unas salsas que estén gorditas. Estas están picantes. Una buena salsa hace cualquier pasta increíble, es la verdad. Muchos italianos dicen que no, pero yo no soy italiano, así que
Wow. Gracias por ver, acompañarme. Espero que le puedas dar like al video. Apoyen estos videos para que haya más capítulos de este programa que se llama Comida de Mil Pesos. La pasta fue increíble, gran idea. Y estoy muy feliz de haberte cumplido esto, porque llevaban años pidiéndome esto. Ya sé que sueno como los influencers locos, pero esto es verdad, nos lo han pedido durante años. ¡Y ya lo hicimos! ¡Sí!